Mi nombre es Sofía Carrillo, soy la coordinadora curatorial de la exposición Marta Pacheco, Excluidos y Acallados, que se va a presentar, bueno, desde este pasado 11 de abril hasta el 21 de julio del 2013. Uno de los principales intereses del Museo de Arte Moderno a partir de la gestión de Magdalena Zavala aquí es hacer un mapeo de cuáles son las manifestaciones artísticas en provincia, tanto en pintura, escultura y otras manifestaciones no objetuales, para saber, para crear un diálogo y un mapeo entre lo que sucedió entre los años 70, 80, 90, en toda la República con el centro, ¿no? Uno de los diálogos como más interesantes que ha habido para el arte moderno en México es precisamente como la relación, la disputa que desde los años 50 existe entre el realismo y el arte abstracto. Entonces, lo que estamos mostrando en esta exposición es precisamente cómo ha avanzado, cómo ha influido el arte moderno dentro de la línea realista en los artistas contemporáneos. Bueno, el público es esencial, o sea, de por sí la obra exige una relación íntima, una relación personal, ¿no? con la exposición, precisamente porque pide que el cuerpo, que su propio cuerpo sea expuesto y sea enfrentado ante temas tan duros como es la muerte y la locura. Son como fronteras, ¿no? Fronteras psicológicas y fronteras emocionales que hacen que el espectador se haga la pregunta a sí mismo sobre las condiciones que está viendo en la pintura. Bueno, la finalidad de la muestra son varias, ¿no? Una es obviamente hacer una revisión de media carrera, que es la del artista Marta Pacheco, y saber cuál fue la evolución a partir de los años 80, que comienza su trabajo, ya más formal, en galerías y en el taller de investigación visual, hasta la fecha, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando sus dos temas centrales, que son la muerte y la locura, desde los años 80. Y también cómo esto se ha transformado a partir de la plástica y de la misma materia, ¿no? De la pintura. Otro de los objetivos principales es mostrar en la Ciudad de México esta trayectoria y mostrar cuál fue el panorama de la pintura en el estado de Jalisco, en específico en Guadalajara en este caso, y cómo el lenguaje del realismo fue tan importante para la conformación de un panorama cultural dentro de este estado, que además nos influye dentro de la capital, ¿no? Dentro de la Ciudad de México, para saber qué tipo de discursos también aquí se estaban elaborando y cómo se puede crear una relación con lo que está sucediendo afuera, ¿no? Otra intención también muy importante es esto que les comentaba al principio, que es el mapeo, ¿no? El saber qué estaba sucediendo tanto en Guadalajara como en Yucatán o en Baja California, en fin. Entonces vamos a tener a lo largo del año y a lo largo de la gestión muchas exposiciones que nos vayan enseñando qué está sucediendo en distintos lugares de la República.